me di un manita de gato. Por fin me levanté. Traigo un dolor de cabeza. Como aquí. Pero espero en Dios ya esté bien. Todavía ando en pijamas. Pero me hice levantar porque ya almorcé. Ya de aquí horas, pero me estaba arreglando un poquito. Y ahorita voy a ir a darle de comer a mis gatos. ¿Qué creen? Que me robaron a Mocharri. No quería decirlo porque ya no quería causar tanta tristeza, pero me robaron a mi Mocharri. Ya no volví a regresar. Y ahora pues me quedó un montón de comida. Y tengo, voy a repartirla. Se la reparto a unos gatitos aquí afuera. Ahorita lo van a ver. Déjenme agarrarme bien, porque si no, no voy a poder. Ya, ahí este. Voy a llevar. Le abro aquí porque huele como a raro. Y acá le puse a estos. Que aquí en este lugar donde vivo hay muchísimos gatos. Y bueno, pues ahora les toca ir. Aquí les ha pintado agua y comida. Pero creo que a ellos no les interesa el agua, quieren comer. Y ahorita vamos a ver, ya ratito no va a haber nada. A ver si al rato los veo. Por aquí andan muchos gatitos. De enero solo me quedó este gato de metal. No se me han muerto mis plantas, qué bueno. Ha hecho frío, pero solo se han hecho como sequitas. Pero no se han muerto. La otra sí se secó, la otra sí se murió. ¿Se acuerdan que tenía doble? Pues esta solo quedó esta. Estas todavía están vivas, nada más que las tengo ya en otro lado. Y estas. Solo una tiene bonita. 2, 3. Vale. Voy a agarrar aquí para ponerla ahí adentro. También. A ver si le gusta. Y acá pues son mentiritas. A ver, ahora qué hago usted ya para entretener. No trabajé. Venga, estoy escuchando al pastor Warren. Y a darle el reino que ya se demostró en el cielo que merecía. A base de la investigación de la evidencia. ¿Quedó claro? Está hablando sobre el libro de Daniel. Esto, el primer tema. Sobre el juicio investigador. Las iglesias. En la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios. No entienden el juicio porque no entienden el estado de los muertos. Para una persona, digamos, una persona que es evangélica, ¿cuándo es juzgada una persona? Cuando se muere. Si la persona fue buena cuando se murió, ¿para dónde va? Directico para el trono de Dios, al cielo. Y si fue mala, es lo que piensan muchas iglesias. Al infierno. Y si fue medio mala, al purgatorio. Y ahora sí, ¿cuándo es el juicio? Según ellos, cuando una persona se muere. Para ellos, lo que nosotros estudiamos es absurdo. De que va a haber un juicio celestial que comenzó en 1844. Está buenísimo, les recomiendo las predicaciones del pastor Warren. Para luego dictar sentencia. Está en inglés y en español. Eso es inexistente. Y de esas predicaciones están buenísimas, les recomiendo. Cuando la persona se muere. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo me estoy durmiendo hoy en día. ¿Por qué? No lo sé, pero traigo un dolor de cabeza. Ya se me está mitigando, ahora solo es aquí. Se está quitando ya un poquito. Es algo raro. A mí casi para yo enfermarme está canijo y casi no me enfermo. Una vez al año me enfermo y es de gripa o de tos, pero de dolores de cabeza. Pero creo que alguien me miró muy bien o muy mal. Me miraron de más y me trajo dolor de cabeza. Dicen en el rancho, me hicieron mal de ojo.
Pero me la estoy pasando durmiendo y se me está mitigando. Tal vez mi mente necesite descanso. Ya me dio hambre otra vez. Sobre mañana no sé, papas. Papas de estas con un huevito. Y no he lavado el traste. Ya me siento un poco mejor. Ahora me voy a comer una sopa de Maruchan. A rato de cenar voy a hacer otra vez papas. Me voy a poner esto. Pero yo voy a cenar y voy a comer esto. Y voy a picar un poquito de repollo morado. Para comer repollo morado con limón. Y esta sopa Maruchan. Hacer esto porque si no todo calientito, hace frío, hay que prender el aire. Así quedó mi sopa Maruchan con pollo remolacha morada. No le pongo limón porque ahorita no quiero limón, pero sabría mejor con un delicioso limón, jugo de limón. Tal vez escuches cuando mastico esto, me acuerda cada vez que como ese repollo. Que dice la Biblia que podemos comer los animales que rumen. Y rumir es eso. Los que comen hojas y hacen eso. Eso es rumir. Como ya me estoy aburriendo, voy a tener que pintarme mis uñitas. Ay, se ve medio brilloso. Les quita la luz aquí, creo. Ya va. Les pintar las uñas. Las pinté color como... ¿qué es? Orange. Y tarán. Vamos a ver de qué color me toca hoy. ¿De qué color? A mí me gusta mucho este pink. Conseguí este rarito. Y creo que me lo voy a pintar a través de este color. No sé de cuál, pero lo que sí voy a tener que es pintármelo con esta cosa. Esta para la base. El brillo. Mira que tengo. Este color me gusta, pero ahora que quiero pintármelo, ya no sirve. Ya se secó. So, este también está bonito. O este otro serán igual. Creo que casi es igual. Miré uno ahorita en el Pinterest y está bonito. Voy a ver qué tal están. Ya revuelto. Pero voy a ver. No, rojos no. Ahorita a ver qué hago, pero ya los grabo. A ver cuál me toca. Vale, un poco. A ver qué tal. Voy a pintar. Al que todo lo entrego. Su vida, todo. Y espero que no se hayan aburrido con este video. Lo que pasa es que hoy sí no me sentía con ganas de nada. Y pues hoy fue mi lazy day otra vez.
ya me estoy sintiendo mejor. Creo que me sirvió el reposo de dormir un rato más. Tal vez era falta de sueño, ¿verdad? Él siempre me levanto bien temprano. Y pues ya, ya me recuperé un poquito. En ahora pues ya se hizo noche otra vez. Espero me dé sueño. Y ahorita me voy a bañar, a ponerme en pijama otra vez. Y esperar a que vengan los míos. Mi ternura. So, buenas noches. Mañana voy a pintar mi pelo. No lo hubiera hecho hoy, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, bendiciones. Gracias por ver mis videos. Bye, bye.